más cerveza al desayuno y como... Estamos acá a solo horas de tomar el avión hacia el próximo destino, que va a ser California. Y acá yo quería compartir un poco con ustedes algunos tips para empacar. Generalmente lo que yo hago cuando viajo es llevar una maleta, aquí la voy a mostrar. Y dentro de la maleta que les voy a mostrar, yo llevo un bolso. No sé si alcanzan a ver, este es un bolso deportivo vacío. Entonces este bolso... sirve para que de vuelta venga con cosas, ¿cierto? Un tip importante es no olvidar de llevar un candado para el bolso deportivo. Si ustedes se fijan aquí, bueno, tiene el símbolo de la TSA, entonces significa que ellos pueden, si necesitan abrir, no van a romper el candado, sino que ellos lo abren, revisan si quieren algo sospechoso y después lo cierran. Por tanto, ese tiene que tener este símbolo. Y otro tip, bueno, ahí ustedes pueden ver un libro. Otro tip es que yo voy a llevar varias botellas, aquí tengo las botellas, voy a llevar varias botellas de cerveza de regalo, y generalmente el tip es ponerlas en calcetín. En un calcetín pueden poner las botellas, por lo tanto aquí las pueden poner en cualquier posición, ojalá dejarlas en un lugar donde no estén, digamos, los bordes, ¿cierto? Porque los bordes es como bien peligroso y lo que puede ocurrir. They've informed me that once airborne, our flying time will be 9 hours and 17 minutes and we'll be cruising at an altitude of 36,000 feet. Sign is turned off and keep the aisles clear of all carry-on items. On behalf of your entire Dallas Fort Worth based flight crew, we thank you very much for flying with us. We hope you've enjoyed the flight, and on behalf of all the employees here at American Airlines, we sincerely thank you for your business. Good day. Donde venden burritos también venden cerveza. Pero no tienen café. Claro, venden cerveza pero no venden café. Así que un dato ahí por si alguien viene, pasa por otro lado. Ese se llama el local. Y tiene cerveza artesanal al parecer, de aquí de la zona.